Gael Marrujo, good morning, Gael. Dante Guerrero, good morning, Dante. Excelente. Ignacio Calderón, good morning, Ignacio. Ven, yo los estoy mirando a todos, así que atentos. Daniel Alfaro, good morning, corazón. Antonella Jerez, good morning, Antonella. María José Aravena, good morning, María José. Perfecto, good morning. Sofía González, cierto que por ahí está, ya va a llegar. Matías Rifo. Usted no se llama Matías, corazón. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué dice Matías Rifo? ¿Cuál es su nombre? ¿Puedes activar tu audio para decirme tu nombre, corazoncito? Vamos viendo, por mientras esperamos que se conecten más compañeros, ¿cierto? ¿Qué dice Matías Rifo? Pero no creo que usted se llame Matías Rifo. Ya, chicos, excelente. Entonces, les cuento que la clase de inglés, la idea es que sea muy interactiva, ¿ya? Quizás algunos no sepan escribir muy bien en el computador. En el caso de que lleguen a tener una duda, también podemos utilizar el chat, ¿ya? El chat es solo para uso pedagógico. Ya, vamos a esperar un minutito más, ya que ahí van a ser las 9:30 para que se terminen de conectar los demás compañeritos y podemos estar todos en la clase. Dígame, corazoncito. Enlace de la pantalla, yo no la veo. Es que se ve de otro lado. Yo hablo por un lado, pero me veo por el otro. Tiene que buscar. Estoy por aquí, donde dice Denis Rojas. Vamos a ver, miren, si yo aquí activo el ¿Activo el audio. audio? Ahí ¿Ahí sí. sí? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí está. Ahí sí. Ya, mucho mejor. Ya, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es esperar, ya son las 9:30, entonces vamos viendo. Ya, chicos, lo que vamos a ver, la clase del día de hoy, son los números. Numbers, numbers, ¿ya? Quizás algunos sí se lo saben, pero la idea es que los vayamos practicando entre todos, ¿ok? Los números que vamos a ver son del 1 al 20 en inglés, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación y el video que les tengo para presentarles. ¿Okay? Me van a poner el dedito para arriba si es que ustedes ven bien mi pantalla. Les voy a avisar. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí sí, ¿pueden ver mi pantalla? Ya, perfecto. Ya, chicos. Yes. Yes, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a ver. Uy, ¿por qué se me cierra? Ya, chicos. Como les dije, lo que vamos a ver el día de hoy son los numbers. 1 to 20, del 1 al 20. ¿Ok? Y mi nombre ahí, ¿cierto? Miss Denise, por si no se acuerdan. No se preocupen tanto de escribir ya, porque esta presentación yo la voy a enviar al mail para que ustedes puedan volver a verla, ¿ok? Así que no se preocupen por eso, ¿ya? Entonces, vamos viendo, ¿cierto? Los numbers y tenemos el objetivo de la clase del día de hoy, que es comprender textos leídos en formato audiovisual, ¿cierto? Viendo y escuchando expresiones
ingresando cantidades hasta el 20. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy, a lo que tenemos que llegar. ¿Estamos ok hasta ahí? ¿Yes or no? ¿Yes? Perfect, thank you so much. Ahora entonces vamos a ver los videos. Yo les tengo dos videitos para que podamos ver los números en forma más entretenida, ¿ya? Después ustedes pueden ver estos videitos de vuelta cuando ya les mando esta presentación, ¿ya? El primer videito es este, vamos viendo, ahí, perfect. Hi kids, let's count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 three times, and each time we'll count faster. Kids, let's count again faster. Perfecto. Ahora vamos a ver el segundo videito que también nos habla de los numbers for 1 to 20, ¿ya? Que son del 1 al 20. Cerramos este para poner este. Ya prestamos mucha, mucha atención. Dígame, corazón. Ay, empezaron. Vamos viendo. 6, 7, 8, 9, 10 jelly beans. They are too bored, young. So 10 jelly beans are going to find something fun. 11 jelly beans drive vroom, vroom, vroom. 12 jelly beans honk, beep, beep, beep. 13 jelly beans roll, go, go, go. 14 jelly beans jump, hop, hop, hop. 16 jelly beans dive, splash, splash. 17 jelly beans laugh, ha, ha, ha. 18 jelly beans sing, la, 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 la. 19 jelly beans sleep. No. But the alarm goes off, ring, ring, ring. 20 jelly beans run, dash, dash, dash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hey, Wayne, hi. Perfect, children. Entonces, ahora vamos a volver a la presentación. ¿Ya hay alguna duda hasta ahora with the numbers? No? Ok, seguimos entonces con la presentación. Entonces, vimos, ¿cierto?, que los números del 1 al 20
¿cierto? Estos son los números que generalmente ustedes ya deberían saberse, ¿ok? Los números, como ustedes saben, pueden leerse de una manera, ¿cierto? Que dice ONE, pero no se pronuncia ONE, ¿ya? Se pronuncia ONE, ¿ya? Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es ver la pronunciación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a pronunciar el número y ustedes van a tener que repetirlo en sus casitas, ¿ya? No es necesario que activen sus audios para escuchar porque yo los voy a estar mirando para ver que muevan sus boquitas y modulen muy bien los números, ¿ok? Porque si activamos todos nuestros audios, se puede acoplar y no vamos a escuchar bien, ¿ok? Así que sin activar sus audios, vamos a repetir los números del 1 al 20. ¿Ok? ¿Ready? ¿Yes o no? ¿Yes? Sí, yes. Ok, perfecto. Entonces, ¿dónde está mi mouse? Ahí tenemos. El número 1, ¿cierto? Van a repetir after me, one. Repitan. Juan. Bien, perfecto. Corazón. ¿Quién tiene activado su audio para que lo desactive? Para que podamos entendernos todos. Ahí sí. Juan. Number. Después sigue el número 2. Sigue el number 2. Number 2. Bien, perfecto. Veo a varios ahí modulando el número. Después sigue number 3. Number 3. Perfect. Number, el signo número 4. Number 4. 4. Bien, perfect, children. Very good. Then we have 5. Number 5. Perfect. Then we have 6. Number 6. Bien, perfect. Then we have 7. Number 7. A ver, bien, Ignacio. Very good, Sofía. Perfect, María José. Vamos, vamos. Then we have 8. Number 8. Repitan después que yo. 8. Perfect, 8. Then we have el número 9, ¿cierto? Number 9. Repeat after me. 9. Perfect. Very good, children. Then we have 10. Number 10. Okay. Number 10. ¿Cierto? Ahí tenemos del 1 hasta el 10. 1 to 10. Entonces ahora lo que nos falta ver son del 11 al 20. Que los tenemos por acá. ¿Ya? Quizás algunos conocen estos números, quizás otros no. Por eso los vamos a ir viendo con más detenimiento porque estos son un poquito más largos y más difíciles. ¿Ya? Pero paciencia, ¿ok? So, we have here number 11, ¿cierto? 11. Repeat after me. Perfect. 11. We have después el 12, que se llama 12. ¿Cómo se llama el 12? 12. Very good, children. 12. Después tenemos el número 13, ¿cierto? Que es el 13. Repitan el 13, a ver. 13. Very good, Julieta. Perfect. Emiliano, very good. 13. Ven, lo estoy mirando a todos, así que atentos. We have here el número, ¿cierto? 14. Y después tenemos 14. Repeat after me. 14. Very good. 14, el número 14. Después tenemos el número 15, que es 15. 15, me equivoqué aquí, no sé qué decir, pero no importa. Ya, después tenemos el 16, que es el 16, el 15, el 17, 17, 17, el 18, 18, 18, perfect, el 19, 19, 19,
Y el 20, que es el 20. Emilia, vamos, corazón, despierte. Eso. 20. El 20, que es el último, es 20. Vamos despertando, vamos despertando. Entonces, ahora vamos a repetir los números, ¿ya? Porque necesito que nos queden bien, bien, bien claros, ¿ya? Yo se los voy a, los vamos a contar todos juntos. Ahora sí, si quieren, pueden activar su audio, el que quiera, y los vamos a contar juntos, ¿ok? Vamos viendo. Vamos viendo, perfecto. One, two, three, four, five, six, Emilia, desactiven un poquito su audio, desactiven sus audios. Yo los voy a silenciar, ¿ya? Porque tienen que repetir, yo voy a decir el número y después lo dicen ustedes, ¿ya? Para que no tengamos equivocaciones, ¿ya? Entonces, one, two, ustedes van a ir, vamos a ir contando también con los deditos, ya vamos a empezar a reconocer con los deditos. Entonces contamos, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ya tenemos el ten hasta ahora, ¿ok? Y vamos a repasar entonces ahora hasta el 20. Seguimos. Entonces, ahora tenemos 11. Ajá, 12, 13, 13. Repitan, 13, 14, 15. Fíjense bien, chicos, acá, porque vamos a hacer una actividad, presten mucha, mucha atención. 16, 17, 18, 19 y el último, ¿cierto? 20. Ya, chicos, entonces ahora yo voy a ir eligiendo a algunos niños para que hagamos esta actividad, ¿ok? Es súper fácil. Dice, let's count, ¿cierto? Contemos juntos, ¿ya? Dice, how many dogs, perritos, ¿cierto? How many dogs can you see? A ver, Julieta Contreras, can you tell me how many dogs can you see? Julieta, ¿cuántos perritos ves tú acá? How many in English? Five. Thank you, Julieta. Perfect. Five. Muy bien. Contemos juntos. We have one, two, three, four, five. Five dogs. Cinco perros. Five dogs. Okay. Vamos a ver el siguiente. Let's count, ¿cierto? A contar. How many apples? Apples. Gael. Gael, ¿puedes activar tu audio, corazón, porfis? Gael, how many apples, manzanas, can you see? How many apples? One. Thank you. That is perfect. Perfecto. One apple. Contemos juntos. One. Hay solo una manzana. Una solita. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Este es un poquito más difícil. Son un poquito más. Dice, how many cats? ¿Cuántos gatos puedes ver? Ignacio Calderón. Jeremy. Ignacio, how many cats can you see? ¿Cuántos gatitos puedes ver? ¿Puedes contarlos en voz alta? No hay ningún problema, corazón.
Fuerte. Eleven, y sigue el 12. Bien, perfecto. Well. Entonces, Ignacio, how many cats? 12. 12. Perfect. Contemos todos juntos. Thank you, Ignacio. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 gatos. 12 cats. 12 gatos. Ok. Perfecto. Vamos a ver el siguiente y dice, how many forks can you see? ¿Cuántos tenedores puedes ver? Antonella Jerez, can you tell me how many forks? Can we see how many forks? Puedes contarlo en voz alta, corazón, no hay ningún problema. How many forks? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, Antonella, ¿quieres que contemos juntas? Ok, we have 1, cuenta conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Antonella, 20, 20. ¿Cuántos sabían, Antonella? 20. 20, thank you so much. Chicos, contamos todos juntos y descubrimos que habían 20 tenedores. 20 forks. Seguimos al siguiente. Tenemos los cupcakes. How many cupcakes? Vamos viendo, vamos viendo. Dante Guerrero. Dante, can you tell me how many cupcakes? Can you see how many cupcakes? Nine. Thank you, Dante. That's perfect. 9, 9. Contemos juntos. Thank you, Dante. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cupcakes. 9 cupcakes. Perfect. Y tenemos el último. Daniel Alfaro. Daniela, can you tell me how many carrots can you see? ¿Cuántas zanahorias podemos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después sigue 11, 12, 13, 14, 15. Thank you, Daniela. 15 carrots, 15 zanahorias, 15 carrots. Ya, chicos, entonces, ahora vamos a pasar a ver la guía, ¿ya? Este, en el caso de que los papás lo necesiten, ¿cierto? Ustedes, es mi mail, al cual, ¿cierto? Pueden hacerme consultas o dudas. Este es el mail del curso al cual voy a mandar el material, aparte de su mail personal.
Ya vamos a pasar a ver la guía porque nos queda muy poquito tiempo para que no queden dudas con la guía. Ya, a ver, chicos, había enviado una guía en abril, ya, pero esa guía, si ya la hicieron súper, ya esta es otra. Así que si no la tienen, no se preocupen porque esta guía se va a mandar el día de hoy, ya. La actividad number one dice, escribe the corresponding number on the line, el número correspondiente en la línea. ¿Qué quiere decir esto? Que acá dice la letra one. Y si dice one, ¿qué número voy a poner en la línea? Muchas gracias, señorita. Y acá dice one, yo voy a escribir el number one. Si acá dice 20, yo voy a escribir el número 20. Dice two, voy a escribir el número. No. ¿Queda clara esta actividad? ¿Yes o no? Yes, perfect, thank you. Entonces los demás, ¿cierto? Los hacen ustedes solitos. Ahora vamos bajando, vamos viendo quién tiene. Vamos viendo entonces. Bajamos a la segunda actividad que dice match, ¿cierto? Que es unir the name of the number with the corresponding number. ¿Qué quiere decir? Unir el nombre del número con el número que corresponde. Por ejemplo, acá tenemos el 11, que es el 11, lo unimos con su nombre. Acá tenemos el 12, que sería el 12, y vamos a tirar la línea para unirlo con el 12. El 15, que es el número 15, lo vamos a unir con el 15, de tirar una línea. ¿Queda claro esta actividad? ¿Yes or no? Yes, perfect, thank you. Then we have the last one, que es parecida a la otra, ¿cierto? Dice, connect the dots, conecta los puntos. ¿Ya? And the same time said the numbers out loud in English. ¿Qué quiere decir? Que van a conectar los puntos mientras van diciendo los números. O sea, ustedes agarran su lapicito y empiezan y dicen one, y hacen la línea, ¿cierto? Two, three, four, five, y así van diciendo los números en voz alta mientras van formando la figura, ya que llega hasta el número 22, que es 22. ¿Ya? Entonces, esa es la guía de trabajo.